40 días pasaron desde el último contacto del submarino. Desde entonces, nada se sabe de Lara San Juan y sus 44 tripulantes. La búsqueda continúa en el Atlántico Sur, donde las malas condiciones climáticas impiden analizar tres nuevos indicios detectados por la Armada. Es incomprensible esta lógica de búsqueda donde está solamente circunscripta a una única hipótesis y en un lugar cada vez más concentrado cuando justamente la sumatoria de resultados negativos nos hacen pensar que por lo menos en potencial podría estar en otro lado. Son tres los barcos que barren la zona donde creen que puede estar el buque de guerra. Los contactos se encuentran a 500, 700 y poco más de 800 metros de profundidad. Para los familiares, lo que se está haciendo en el operativo no es suficiente y piden mayor compromiso. En lugar de utilizar cada vez menos recursos, empezar a sumar más recursos. Hay muchos ofrecimientos, tanto de estados nacionales como de privados, para colaborar con ella, y tenemos que volver con humildad, aceptar toda la ayuda posible porque la necesitamos. Todos aguardan con angustia las novedades, sin perder la fe. Creo que los tiempos de nosotros no son los mismos tiempos de Dios, y creo que las cosas posibles demoran un poquito, pero las imposibles con ayuda de Dios demoran un poquito más. Es la primera Navidad que pasan lejos de sus seres queridos. Y en la base naval de Mar del Plata, muchos de los que siguen aguardando esas noticias que no llegan se reunieron para rezar. Se hizo una misa, ¿no? Y bueno, y después acá en la base compartimos con toda la gente y la familia naval, compartimos un ratito y después obviamente cada uno en su casa. Me caigo por un momento porque, bueno, es mi hijo y no, creo que no estoy preparada para esto. Se nota que no estoy preparada, por eso me pasa lo que me pasa. Ahí están esperándonos que los encontremos y se merecen. Se merecen que los sigamos buscando, se merecen que los encontremos.